del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amado mío, estoy. Hola amigos, ¿cómo están? Les habla de nuevo Lourdes Vázquez y en esta charla que tendremos hoy vamos a ver la segunda parte de lo que... Pues muchas gracias, no nos queda más que agradecer la presencia de cada uno de ustedes. Les recordamos que pueden dejarnos sus comentarios aquí en Facebook o en YouTube. Nosotros vamos. Este fuego elimine cualquier pensamiento negativo de este año en cada uno de nosotros. Despedimos a las personas que dejaron este plano con gratitud. Despedimos los empleos, los hogares que dejamos por cualquier asunto económico y recibimos con este mismo calor desde nuestro corazón al resto de nuestro cuerpo y hogar con la salud, amor, fe y resiliencia. Con la confianza plena que estamos aquí presentes y listos para cualquier evento que se presente en nuestra vida y en este ciclo que inicia. Y vamos a decir gracias, gracias, gracias 2020 por todo lo que nos dejaste, por todas las enseñanzas que nos diste. Quisiera en esta época de fiestas, familia y amigos, todos juntos hiciéramos un brindis por las bendiciones que recibimos. El fin de año es un tiempo de celebración, pero también de reflexión, de análisis y de nuevos comienzos. Han pasado 365 días, de los cuales debemos conservar lo bueno y aprender de lo malo. De los sufrimientos y de las lágrimas guardemos solo la certeza de que sobrevivimos a ellos. Sigamos aprendiendo de los errores y de las dificultades. Mantengamos el entusiasmo. Debemos sentir alegría y gratitud por el año que hemos vivido. Y a pesar de todo lo que ha pasado, lo importante es que hemos llegado hasta aquí, el día de hoy. Y hoy somos más experimentados, más fuertes y más sabios. Ahora es el momento de llenar nuestros corazones de optimismo, esperanza y sueños. Es el momento de empezar de nuevo y de renovarnos, porque está a punto de comenzar un nuevo año y debemos vivirlo y aprovecharlo al máximo. Brindemos por la familia, por los amigos, por el año nuevo que viene. Salud. Y gracias a la vida. Salud. Porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Me dejó una chivita y una berra muy negrita y una yegua muy blanquita y una buena suegra. Me dejó una chiva y una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra.